Amigos y chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro no Yume. Primero que nada les quiero decir que si ven censurado el título de este video, no es porque yo quiera censurarlo, pero es que así tiene que ser, porque luego las comadres de YouTube se ponen muy perras. Simplemente les hago esta aclaración porque ya las vi a todas ustedes aquí comentando: ¿por qué censuras el título? Comadres, no es porque yo quiera. Y pues nada, vamos a comenzar con nuestra comadre Song Hye-in. Y digo comadre porque esta sí es comadre de las de nosotras. Resulta que Song Hye-in, esta ex concursante de Idol School, que abandonó la competición debido a problemas de salud, el día 12 de agosto a través de sus redes sociales, de su Instagram, posteó una foto donde puso: Chuchu, mi novia. Y ella es mujer, ella es damita, ella es lady. Uy no, pues esto fue como clavarles un cuchillo en la cola a los coreanos, que se empezaron a revolcar de coraje. Me empezaron a atacar, a denigrar y a acosar a mi comadre en redes sociales, y le empezaron a hacer mucha pregunta que no se debería de hacer, porque evidentemente si está posteando que es su novia, pues evidentemente la comadre es lesbiana, es gay. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Comadre Song Hye-in, felicidades. Mira, tienes unos ovarios bien grandotes por haber salido del closet en un país donde las matan, donde no las quieren, donde a la comunidad LGBTTIQ y más me las andan acosando y me las andan cazando. Qué bueno que tuviste estos ovarios para salir del closet en una sociedad que debe de aprender a respetar las formas de vida de las personas, que debe de empezar a abrirse a este tipo de temas. Y cada vez son más, cada vez son más. Poquito a poquito se va avanzando allá en Corea del Sur con el tema LGBT. Recuerden que también está Howland. Recuerden que también Sunmi hace un par de meses atrás hizo pronunciaciones a favor de la comunidad LGBTTIQ. Y ahora esta comadre dice: les presento a mi novia. Bien quitada de la pena, ella dijo: ay, a mí los internautas coreanos, miren, me dan igual. Ella se hizo los comentarios de los internautas coreanos. Y ahora les voy a decir por qué. Song Hye-in desde unos días antes ha estado posteando y mandando pistas a través de su Instagram, en las que ha posteado imágenes de su actual relación, que es con una chica, y ha puesto como de que: mi gran chica, mi querida chica. Y entonces le empezaron a llegar comentarios de odio, porque ya ven que ahí en Corea del Sur a los guys me los andan odiando. En una de las historias de su Instagram ven que ustedes pueden mandar una pregunta. Alguien le preguntó como: guay, con esto estás saliendo del closet, nos estás queriendo decir que eres lesbiana. Y ella dijo: sí, soy bisexual y actualmente tengo una relación con una chica, ella es mi novia. Girl, así se manda a la fregada a los internautas coreanos. Y esta mujer está muy empoderada. Esta mujer está muy, muy, me encanta, la amo. Chocaste con el muro de Berlín, tú a mí no me conoces. ¿Entendiste? Ella sí ya dijo: miren, yo les revelé esto no porque quiero ser el centro de atención, no porque quiero llamar la atención, no creí que este asunto se fuera a hacer tan grande. Ahí sí digo, comadre, ahí sí no te creo tanto, porque bien sabías que este tema de la sexualidad en Corea es un tema bastante tabú, y es un tema que si tú lo metes en la conversación va a crecer y se va a hacer tendencia. Y evidentemente sabías que ibas a hacer tendencia y de que ibas a estar en la boca del público coreano, ibas a estar. Pero a mí lo que me encanta de esta señora es que se plantó muy bien en su papel a defenderse ella solita y dijo: a ver, sí, les estoy revelando esto, pero no voy a permitir que ofendan a mi gente, que insulten a mi gente, que se metan con mi gente, que me dañen a mí, o que quieran ustedes dar su opinión acerca de mi vida. Yo dije: girl, bitch, así le pones un tapón en el a los internautas coreanos, porque esta mujer sí no se va a dejar, y dijo que va a tomar acciones legales en contra de todos los comentarios maliciosos, en contra de todas las personas que quieran ofenderla y que quieran hacerle un daño, que ella no se va a dejar y que está lista para tomar acciones legales. Así que mejor ni opinen, que ni se metan, porque esto lo está revelando como ya necesitaba salir del closet, necesitaba decirlo. Y le dijo a sus seguidores que no se preocupen, que ella está muy bien, que gracias por todos los mensajes de apoyo que le han estado mandando, porque pues ella los aprecia
aprecia mucho. Allá en Corea del Sur ya saben que poco a poco se va avanzando, y así como hubo comentarios negativos obviamente, y así como hubo comentarios de discriminación, también hubo gente que la está apoyando, gente de las nuevas generaciones que está abriéndose más al mundo. Que por cierto, no sé si ustedes sabían que los coreanos, bueno, en general los asiáticos, son la gente que más viaja, y esa es una ventaja principalmente para Corea, porque se está posicionando como uno de los países que más personas está mandando al extranjero, lo cual permite que su apertura, su ideología social empiece a cambiarse y empiece a modificarse poco a poco. No quiero decir que ya mañana van a ser legales las bodas gays allá, pero ahí vamos, comadres, empujando una piedrota bien grandota, pero ahí vamos. Donde yo estoy muy ofendida y muy enojada es porque, leyendo varios sitios de internet que hablaron acerca de esta noticia, empecé a ver comentarios de varias mujeres latinas. Hubo un comentario que a mí me llamó mucho la atención y que me hizo emperrarme, porque esta persona puso, a ver si lo encuentro acá, y se los voy a leer literal. Ella puso: se va a podrir todo. Pensé que el K-pop iba a ser lo más sano, mejor que la música americana o famosos americanos, pero se están dando las mismas pendejadas. ¡Pinche vieja ridícula! Comadre, hay que leer y hay que informarse, y les voy a decir por qué, y ustedes me van a tachar de loca, pero no puedes poner un comentario así y no puedes hablar a lo estúpido nada más, porque si te pones a leer y si te pones a investigar un poquito, comadre, acerca de la historia del K-pop, te vas a dar cuenta que el K-pop está basado en la música de Estados Unidos. ¡Comadre! Tú solita te estás mordiendo la lengua, porque el K-pop inició tomando muchas influencias del pop americano combinadas con la música tradicional de Corea, con algunos sonidos asiáticos, y terminó haciendo todo este estilo que se llama K-pop. Y además, comadres, es a toda costa evidente en este momento que el K-pop es una copia de la industria musical de Estados Unidos. De hecho, eso es lo que siempre buscó el K-pop: ser una vertiente de la industria musical de Estados Unidos. Las agencias de K-pop han querido posicionarse tal y como lo hacen los artistas de la música de Estados Unidos, y como evidencia de eso, lo estamos viendo ahorita. El K-pop ya es mainstream, el K-pop ya está hecho para las masas. A mí la cara de estúpida no me la va a venir a ver, ni mucho menos un comentario de una persona que se esconde detrás del internet para decir esto. Comadre, si querías ser única y diferente, eso fue hace mucho tiempo, cuando el K-pop era algo que nadie conocía, cuando unas cuantas estábamos ahí escuchando K-pop. Comadre, vete a escuchar música clásica, vete a escuchar indie, vete a escuchar country. Miren, me las agarré, me las cacheteo por básicas. Otra cosa que también han estado comentando algunos fans de Latinoamérica y algunas personas de Estados Unidos es que, ¿por qué tuvo que hacer público que es lesbiana o que es bisexual? Comadres latinoamericanas, comadres estadounidenses, no se preocupen, no va a venir a violar. Créanme que jamás van a ser el tipo de chica para esta mujer. Entonces tampoco se alteren, a ustedes en nada les afecta. Vivan su vida y dejen vivir la vida de esta comadre. Si no les está causando daño, ¿por qué la vas a atacar? Yo sí, un aplauso a Song Hye-in. No es por nada, pero échenle una leída a toda la parte de la sociedad coreana, toda su historia, para que entiendan por qué es que uno se emociona cuando este tipo de cosas empiezan a suceder en Corea, porque Corea es una sociedad con una mente demasiado cerrada y demasiado cuadrada, donde las cosas se tienen que seguir haciendo de la misma manera en la que se han venido haciendo por cientos de años, porque no está abierto a tantas ideologías sociales. Dicho esto, sí me preocupa un poquito cómo vaya a reaccionar la industria del K-pop para esta chica, porque sí, ahorita ella lo dijo muy empoderada, y mira, comadre, sea lo que pase allá en Corea, si no te quieren apoyar, tú vente para Latinoamérica. Aquí te haces youtuber o lo que sea, pero mira, acá con los brazos abiertos, comadre, acá las K-poperas de Latinoamérica sí te vamos a apoyar. A pesar de que ella ya lo dio a conocer, todavía no es un tema bastante fuerte y todavía no es un tema que tenga tanto apoyo. Si de este lado del mundo, de Occidente, donde se supone que ya somos más open mind y que se supone que ya estamos más abiertos al tema de la inclusión, todavía hay poca representación del colectivo LGBT, y ahora imagínense en un país donde esto es básicamente casi penado. No es penado legalmente, porque hay leyes que protegen a las personas de la comunidad, pero socialmente sí es un tema bien fuerte. Y fuera de las leyes, deja tú que las leyes te protejan y todo lo que quieras, pero si la sociedad te ve mal, ya saben cómo son los coreanos. Si haciendo cosas buenas me las andan crucificando en internet, ahora imagínense. Eso es lo que está pasando con Song Hye-in. La verdad es que la felicidad, o sea, el aplauso para la comadre, porque demostró que ella sí tiene lo que a muchos de allá en Corea les faltan. Oigan, si de repente escuchan algo, creo que
hay fiesta, 15 años, yo no sé, pero esta gente no me está dejando grabar mi video. Amigos, pues ya se fue el ruido y de todos modos este video lo vamos a dejar hasta acá porque creo que se hizo muy largo. No se pierdan los próximos videos del canal porque voy a estar hablando de varios chismes coreanos y lo que está pasando en Hong Kong porque es un tema bastante interesante. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. Les voy a dejar los links en la caja de descripción. Y pues esto fue Chisme Coreano, yo soy Shiro de Shiro no Yume y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.